Buen día. Hoy les voy a hablar de la fórmula magistral homeopática sobre la fenilcetonuria, que es un defecto de nacimiento que provoca la acumulación de un aminoácido llamado fenilalanina en el cuerpo, que está en mi libro Homeopatía, Materia Médica, Siglo XXI, otra forma de curar con homeopatía, próximo a editarse. Y haga sus consultas por internet, online, desde la ciudad del país donde usted se encuentra. Y escríbame a mi correo hcoral@hotmail.com e indíqueme el video que vio para enviarle el protocolo o medicamentos homeopáticos a seguir en la ciudad del país donde usted se encuentra. Invitamos a los doctores con especialidad en homeopatía a enviar sus prescripciones homeopáticas a la farmacia y laboratorio homeopático Quirpal de Cali y Guayaquil. Y sea nuestro distribuidor independiente en Colombia y Ecuador de miles de productos homeopáticos que tenemos a su disposición. Y sígame por YouTube. A nombre de Hernando Coral Rosero, hablando de enfermedades tratadas con homeopatía por todo el mundo. Y los esperamos en Cali o Guayaquil para sus enfermedades o el tratamiento de sus enfermedades agudas, crónicas y las mal llamadas incurables. En Cali estamos en la carrera 12-901 en el barrio San Bosco y los teléfonos 89-60-663 y el mismo con el 5. El celular 315-55-95-632 y el teléfono de Guayaquil, Ecuador, el 288-2130 y el celular 099-72-43-641. Y hablando de la fenilcetonuria, este es un trastorno metabólico hereditario, el cual significa que se transmite de padres a hijos. Ambos padres deben transmitir una copia defectuosa del gen para que el niño padezca la enfermedad, que se caracteriza por, digamos, por el, ante todo en los bebés, es donde más se nota, ¿no? Cuando nace, y que nace sin capacidad para responder, y aproximadamente un aminoácido llamado fenilalanina de los bebés que crecen o que carecen, diría yo, de esta enzima predominada tiroxina hidroxilasa. Esta acumulación puede dañar el sistema nervioso central y ocasionar daño cerebral. Hay unos síntomas y de la fenilcetonuria, que puede haber retraso de las habilidades mentales y sociales. Tamaño de la cabeza mucho más pequeño de lo normal. Puede presentar hiperactividad. Movimientos espasmódicos de brazos y piernas. Puede haber dificultad, digamos, discapacidad mental. Convulsiones. Erupciones cutáneas es muy común. Puede haber temblores. El aliento, la piel y la orina tienen un olor a moho o paja mojada. Para los queridos colegas que me están escuchando en los distintos 225 países del mundo que nos siguen, los medicamentos homeopáticos más utilizados para la fenilcetonuria son nusbómica, proteína, sistema nervioso central, cerebro, mielaninum, calcaria carbónica, chamomilla, magnesia fosfórica y rus venerata.
Y hay unas fórmulas complementarias que muchos pacientes individualmente pueden requerirlas o necesitarlas, que puede ser la fórmula enfermedades autoinmunes, la fórmula retraso mental, la fórmula microcefalia, la fórmula hiperactividad, la fórmula movimientos involuntarios K, la fórmula discapacidad intelectual, la fórmula convulsiones, la fórmula erupciones cutáneas y temblores, la fórmula temblores K. Y los 21 antimiasmáticos K, que deshumora, limpia y exacerba el genoma humano, tratando todas las enfermedades crónicas o genéticas. Y haga su consulta online desde la ciudad del país donde usted se encuentre para enviarle los medicamentos homeopáticos a su casa. Comuníquese con nosotros a nuestro correo electrónico hcoral@hotmail.com. Ahí me escribe, o sea, me apunta todos sus síntomas, todo lo que usted siente. Me envía una copia de los exámenes de laboratorio que tenga y si hay algún diagnóstico de algún especialista muy importante para tratar sus afecciones o enfermedades. Y no olvide el liberador de células madre adultas. Al usted consumir el liberador de células madre, hace que su propia médula ósea libere millones de células madre adultas. Ellas van a la sangre y la sangre las transporta a todos sus tejidos, a todos sus órganos, a todas sus células, dándole vida y regenerando todo su organismo. Si las desea, nosotros se las enviamos. Y si desea afiliarse, nosotros lo afiliamos. No cuesta nada, es gratis. Al afiliarlo, le damos un código. Y con ese código las puede adquirir en muchas partes del mundo. Comuníquese con nosotros para tener el gusto de afiliar. Y hay unas causas de la fenilcetonuria, que son por factores genéticos. Por déficit de la filalanina hidrosálica, alteración de la conversión de la tiroxina, interfiere en el crecimiento y madurez del cerebro, puede haber alteraciones de las producciones de transmisores nerviosos, puede haber alteración en la mielinización y puede haber incapacidad de metabolizar la tiroxina. Y hay unas pruebas y exámenes que deben hacerse primero que todo, el examen físico por su médico. Él enviará posiblemente un análisis de sangre, una prueba de cloruro férrico de la orina y pruebas genéticas, entre otros. Y adquiera por Amazon los libros de Hernando Coral Rosero, El organón de Hahnemann, los policrestos, los semipolicrestos, el de terapia floral, el vademécum de la farmacopea homeopática, el de terapia neural, el de quiropraxia, el de la importancia linfática en la salud, el de auriculoterapia, el de iridodiagnosis, el de acupuntura china, el de moringa, el árbol milagroso de la eterna juventud. El de cómo exacerbar los miasmas con homeopatía, muy importante para todos los médicos homeópatas. Y mi yo médico, mi yo diabético, tomo 1 y tomo 2, donde trata más de 60 enfermedades graves en diabéticos. Y estando en el internet, pone amazon.com, luego pone libros en español y después pone Hernando Coral Rosero. Ahí sale una lista de los libros que están a su disposición para que los pueda adquirir en muchas partes del mundo. Buen día. Gracias.